como todos los jueves a las 3 de la tarde el mejor programa por internet pues el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante muy de actualidad eh, que está generando mucho revuelo mucha expectativa tanto para gente de la iniciativa privada como para el gobierno la forma en cómo se van a regular estos temas que bueno ya como ustedes saben tuvimos hace un mes aproximadamente el programa de la ley fintech y en ese programa pues as, eh, asumíamos ya que el gobierno de manera formal establecía los primeros pasos para regular todo lo relativo al tema de las criptomonedas, entre otras, pues el Bitcoin, que es el, la moneda más conocida o más famosa a nivel global, dada que es una de las precursoras en estos temas financieros de dinero digital. ¿no? Se ha discutido mucho sobre la pertinencia de la necesidad de desaparecer el, minero, el dinero físico por muchas cuestiones más allá del tema de la corrupción y algunas otras situaciones, pues por el tema también para facilitar el tema de los negocios y la generación de nuevos modelos de negocio. Y bueno, para platicar sobre este tema, tanto desde la perspectiva fiscal como desde la perspectiva jurídica, tenemos el día de hoy al abogado Ilan que es abogado por la Universidad Nahuac, es experto en estas tecnologías financieras de nueva generación, y que bueno, pues eh, se está convirtiendo en un abogado de los que se están sumando a esta nueva ola de la tecnología, en donde pues ya los conocimientos estrictamente jurídicos ya no son suficientes para poder entender esta nueva dinámica de los negocios, sino también ya hay que estar inmerso en toda la parte técnica o tecnológica de las nuevas modalidades para generar negocio. Abogado, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No es es un honor para mí estar aquí con ustedes. Soy fan del programa, la verdad es que siempre deja mucho. Gracias. Y ya, yeah, muy contento de estar aquí. Y por supuesto, emocionado de hablar de este tema tan innovador y que va a revolucionar por completo el mundo de los negocios. Exacto. Y la, pues aquí la pregunta obligada. Yo creo que para, para empezar abriendo boca en el programa. Sería muy interesante principalmente para los abogados como el maestro Ángel que es de la vieja guardia, ¿no? Que no entiende como nosotros temas <laughs> de actualidad que no es millennial como nosotros. <laughs> este, que nos explicaras un poquito, ¿no? Los antecedentes, qué es una criptomoneda, a lo mejor por dónde a quién se le ocurrió, de dónde sale, cómo lo estamos adoptando nosotros en México y ya ahí pasamos a la parte formal de, de lo que dicen las leyes, ¿no? ¿Qué te parece? Por supuesto, por supuesto. Bueno, el, se podría decir que el término de las criptomonedas uh -huh. surgió en el año, no... en la década de los noventas, okay. pero no tuvo un gran impacto. La verdad es que no le supieron dar el uso adecuado y se tuvo en el olvido hasta el año 2008, después de la crisis en Estados Unidos, uh -huh. cuando se genera una burbuja bastante grande y viene una crisis que arrasa con tanto Fue cuando lo de las hipotecas basura, ¿no? Exactamente. Okay. Y entonces, bueno, esta crisis no es la primera crisis generada en el mundo por uh -huh. un mal manejo por parte de la administración o al gobierno. Uh -huh. Y llega un, un joven japonés, uh -huh. Satoshi Nakamoto. Okay. Y está cansado de todas estas crisis que realmente al final a los que afectan es a la población. No, y que muchas son incluso hasta fabricadas, ¿no? Por los sistemas económicos o por los sistemas gubernamentales, ¿no? Sí, no se sabe si fabricadas, pero seguro por una mala administración, o sea. No okay. deberíamos de llegar a eso y al final se llega. Uh -huh. Por supuesto que, que no deberíamos. Bueno, de ser. te digo yo fabricadas porque el que ha leído o ha visto el, la película del lobo de Wall Street sabe sí. perfectamente, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, uh -huh. seguramente muchas sí son así. Uh -huh. Y bueno, lo vivimos en toda la historia. En, en su momento en México en el 94, también la devaluación de la moneda también surge por una mala administración del, del dinero por parte de nuestro gobierno. En Yugoslavia también, en África, lo hemos visto en muchísimos países. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa? Que. Tú tienes tu dinero en el banco, tienes, no sé, 10 pesos en el banco, por poner un ejemplo, que te alcanza para comprarte unas papas. Y el día de mañana hay una mala administración, empiezan a imprimir billetes para cubrir deuda, para cualquier tema que tengan, por ejemplo, en Estados Unidos, para salvar a los bancos. <coughs> y después de un tiempo llega la ola en donde ya hay demasiado dinero impreso y tu dinero no vale lo mismo que antes. Sigues claro. teniendo 10 pesos, pero ahora te alcanza para media bolsa de papas. Es como si un pastel no es lo mismo partirlo en 10 que partirlo en 100, ¿no? Exactamente. Y entonces uh -huh. lo que pasa es que el gobierno tiene el cuchillo por la mano todo el tiempo sí. y está partiendo el pastel en las rebanadas que quiere. Uh -huh. Satoshi Nakamoto dice, esto se acabó y así es como nace realmente una finalidad, un objetivo para las criptomonedas, uh -huh. que es la descentralización total. O sea, lo que ellos quieren es encontrar un medio de, de transaccionar. No, no depender de ningún gobierno ni de ningún sistema económico formal como lo conocemos hasta hoy, ¿no? Exactamente. Uh -huh. ¿Qué pasa si, por ejemplo, comentas, no estamos dependiendo de, de un gobierno, pero finalmente estamos dependiendo de un sistema como tal, a través del cual se, hacen estas, se celebran estas operaciones eh, con el uso de estas criptomonedas? Sí, pero perdón que te interrumpa, pero lo que entiendo es que el sistema como tal que conocemos es el sistema económico regulado y vigilado por el propio estado. En donde incluso el, el, la emisión de la moneda pues está regulada, como lo sabemos, y está respaldada, lo que comentábamos hace un momento por un banco, por el banco, banco central, central ¿no? exacto. Que es quien decide justo lo que tú comentas, el aspecto de la emisión de la moneda. ¿Qué pasa en este sistema que no es necesariamente el sistema económico? Bueno, es, sistema... es, que, se, bueno, es que se supone, se supone que en, en el mundo del deber ser. Eh, todos los bancos centrales están vacunados contra precisamente decisiones gubernamentales, porque en teoría son eh, autónomos, por eso se le denomina el, el gobierno del Banco de México, el gobernador del Banco de México, ¿no? Pero sabemos que en la práctica, bueno, pues eso, eso lo dice la ley, pero en la práctica finalmente los gobiernos terminan influyendo en la política monetaria, ¿no? Por pero, supuesto. Como tal estamos hablando, a ver, sintiendo si claramente, nada más para aterrizarlo, criptomoneda, entonces lo podremos asumir como dinero virtual. Hoy en día la fintech lo define como un activo virtual, exactamente. Sí, pero pero, 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 como que ya no estamos yendo hasta la cocina, ¿no? Ahorita estamos platicando el tema de los antecedentes. Te digo que está viejito, ¿no entiendes? Es, es, cuestión, es que me urge, me urge. Entonces, entonces, estoy ávido de conocimiento. Entonces, ok, ya, ya nos dijiste cuál fue el origen, cuáles fueron los motivos que, que dieron paso a la creación de esta figura. Pero supongo que antes de la regulación, incluso antes del reconocimiento formal eh, en leyes como la ley fintech, pues ya en el, en el mundo del ser seguramente ya hubo muchos eh, intentos de eh, crear una economía paralela a la, a la economía que conocemos formalmente, ¿no? al sistema de pagos que conocemos formal. ¿no? Correcto. Retomando un poco, combinando lo que me dices con lo que estábamos comentando hace unos momentos, mm -hmm. lo que sucede es esto. Obviamente la gente tiene un poco de desconfianza porque... No está respaldado ni por el oro, ni por la deuda, como funciona en el gobierno actual y en el sistema que conocemos. No, y, y si ha habido fraudes de sistemas de pago, como en el caso del Fobapro en México, cuando en teoría se supone que hay un gobierno respaldando, ahora imagínate cuando no hay una autoridad que se supone vigile que las transacciones estén dándose de manera normal, sin distorsiones y sin ánimo de fastidiar a nadie, pues imagínate, ¿no? Sí, sí es un problema y... Y eso obviamente generó desconfianza de la gente y fue lo que no le dio tanto poder desde el 2008 hasta hoy. Fue hace apenas un par de años cuando repuntó este tema, cuando la gente empezó a confiar un poquito más en él y obviamente adquirió valor. Esta moneda está respaldada únicamente por la confianza de la misma gente. Lo que le otorga el valor a estas monedas en general es la oferta y la demanda, nada más. No hay nada que, que regule su valor. Más pues que es, no. es la especulación en su más pura esencia, ¿no? ¿Se podría decir así? Porque, digo, no podemos dejar de lado la declaración que hizo el exgobernador del Banco de México, Cartens, a unas semanas de que se publicara la ley FinTech. Él decía, las criptomonedas casi casi van a ser así como que el cáncer de los sistemas financieros mundiales, ¿no? Porque van a ser generadoras de grandes burbujas especulativas que en el momento en que revienten, agáchense quien pueda, ¿no? Sí, hoy en día existen más de 1500 criptomonedas. Uh -huh. eh, la más famosa, obviamente, es Bitcoin y hay varias ahí que, que son muy conocidas. Pero existen más de 1500 monedas transaccionándose diariamente uh -huh. y muchísimas sí son estafas. Entonces, realmente hay que tener un criterio importante: hay que meterse a investigar, hay que saber qué te ofrece cada una, si es real, si no para poder decidir si quieres adquirir estos activos o no. Oye, Ilan, pero si yo quisiera ahorita en este momento invertir en una criptomoneda, pues el ABC me señala como bien dices, pues por lo menos percátate que sean reales, ¿no? Que no sean falsas, ¿no? Por supuesto. ¿Y eso cómo lo podemos constatar? Realmente no hay una fuente segura para constatarse de eso, simplemente es Darte un clavado, investigar a fondo antes de, de hacer cualquier tipo de inversión. Uh -huh. Y desde mi punto de vista, no creo que las criptomonedas sean una inversión como tal. Creo que. Es un es medio un, de pago. Exactamente. Nada sí. más. En un futuro va a ser un medio de pago que quiere sustituir al dinero como tal. Bueno, de hecho es lo que hace la ley FinTech. Crear una plataforma como medio de pago que sea precisamente el sustituto del dinero físico, ¿no? Sí, en pocas palabras es lo que pretende. Porque, ¿qué es lo que pasa? Con el efectivo pasaba mucho antes de la ley antilavado y antes de la reforma fiscal. Se prestaba muchísimo a lavado de dinero, a evasión de impuestos, hasta que salen estas nuevas leyes que obligan a las personas a introducir su dinero al sistema financiero pe mexicano. Pe pero a ver, antes de seguir, está muy interesante esta parte y no quisiera yo empezarme a, a, a seguirme bajo esa línea porque creo que quedan dos o tres aspectos que, que son básicos y que me gustaría que los expusieras aquí con el auditorio. A ver. Yo quiero hacer una criptomoneda. Vamos a suponer que no quiero defraudar a nadie, que yo realmente quiero hacer negocios apoyándome en las nuevas tecnologías, en los nuevos modelos financieros. Yo qué tendría que hacer para generar una propia criptomoneda y empezar a generar negocios y, y transacciones con esta moneda. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se elabora? Casi casi cómo se acuña virtualmente una criptomoneda, ¿no? Bueno, como existen los. IPOs uh -huh. para salir a, a la bolsa. Uh -huh. Existen para las criptomonedas ICOs. Ok. Que hasta hace unos meses no estaban regulados. Okay. Hoy en día ya están regulados. Básicamente una moneda es como, por ejemplo, lo, monedero un, naranja. ¿Quién lo regula? La FinTech. Okay. El Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y Valores con ayuda de Secretaría de Hacienda. Ok, perdón que te interrumpa. Creo que estamos ahorita en producción. Me dice que tenemos ya que mandar un corte. No se lo pierdan, estamos aquí platicando con el experto en criptomonedas sobre cómo se generan el aspecto legal y fiscal y el manejo en general de las criptomonedas. Vamos a un corte y regresamos. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. ¿Qué tal, queridos amigos? Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Programa Abogado Corporativo, tratando el tema de las criptomonedas. ¿Cuál es el tratamiento legal y fiscal? Para poder adentrarnos más a fondo en este tema, bueno, pues tenemos que empezar partiendo del qué son, el, el cómo se crean. Y justo estamos con Ilan, que es un experto empresario también en este tema y además a, asesor en estas partes de la, de tecnológicas, ¿no? Hoy en día financieras. Que tenemos fina, tecnológicas y financieras. Justo terminamos el bloque anterior. Haciéndole la pregunta a cómo es que debemos crear una criptomoneda si es que tenemos esa intención de vernos inmersos en este mundo tecnológico o paralelo, como en algún momento lo mencionábamos. ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para, para vernos inmersos en este mundo y crear una criptomoneda? Pues déjenme de platicarles un poquito cómo empieza Bitcoin, que es esta moneda ejemplar para todas las demás. Eh, surge con, con, este, con este programador que quiere hacer este método de pago descentralizado y entonces dice, bueno, ya, crea un algoritmo para crear siempre un método en el que tú mandas el pago, queda registrado y la otra persona lo recibe con una cadena llamada blockchain y en el momento de crearlo no, nadie, se lo, nadie se lo toma en cuenta, nadie lo recibe, entonces realmente no tiene ningún valor, como habíamos dicho, es pura oferta y demanda. Y empieza a hablar con más bloggers por internet y tratando de sacar este proyecto adelante hasta que se cansa y dice, miren, yo voy a pagar 10.000 mil bitcoins al que me traiga una pizza a mi casa y punto. Y entonces un cuate en, del otro lado del mundo le dice, ¿sabes qué? Yo me encargo que te llegue tu pizza y a mí depositanme esos 10.000 mil bitcoins. Y así es como Bitcoin adquiere su primer valor, creo que valía 0.025 centavos, ya si sacabas la matemática bien. Y fue tomándose un poquito más y un poquito más y un poquito más en cuenta. Y es lo que ha ido sucediendo más. Las empresas están aceptando ya criptomonedas como métodos de pago y hay empresas que están sacando sus propios algoritmos y métodos de pago, como por ejemplo un monedero electrónico, podría decirse que es el equivalente, y entonces las monedas van ganando valor de acuerdo al uso que le da la gente. Entre más cotizadas son, supongo, ¿no? Exactamente. Oferta y demanda. Cuando una empresa saca una ICO, es cuando saca la moneda a la venta, saca todas las reglas que van a regir esta moneda, por ejemplo cada x tiempo vamos a expedir x número de monedas, o esta es la única vez que vamos a expedir monedas, no se van a expedir más, y entonces eso obviamente va subiendo la oferta, bajando la oferta y al mismo tiempo la demanda juega un papel importante. Ilan, y por ejemplo estos puntos que de repente te dan, este, las casas comerciales, ¿no? Este o o los eh, bancos, ¿no? Que te dicen tantos puntos, ¿no? En tu monedero, en tu cuenta individual o como le llamen, ¿no? Eh, la recompensa, ¿no? Incluso por ahí de alguna tarjeta de servicios, ¿no? Este, ¿Tendrían alguna equivalencia? o ¿Serían más o menos equiparables a una criptomoneda? Mira, realmente no como tal. Uh -huh. Lo que sí te puede dar una criptomoneda, haciendo una analogía, es... <coughs> las criptomonedas están hechas con un fin. Entonces... Hay criptomonedas que van a facilitarte, por ejemplo, las transacciones entre bancos. Okay. Una moneda que se llama Ripple, que lo que hace es tomar tus mismas cuentas de banco y ayudarte a que tus transacciones no tengan un horario, no tengan un tiempo limite. determinado, límite exactamente. Uh -huh. Y cada moneda está hecha con un fin y con ciertas características que te van a ayudar a transaccionar para ciertos negocios de una manera más fácil. Okay. Entonces realmente se podría decir que... Cada criptomoneda es lo que te puede dar por separado, pero como habíamos dicho antes hay que tener mucho cuidado porque hay unas que son totalmente una estafa. Mira, a mí, por ejemplo, ahorita lo que me hace reflexionar, lo que nos estás platicando es, para efectos de competitividad en el mercado abierto, obviamente si tú vas a un local, vamos a poner un ejemplo, yo viajo mucho a Morelos y está el mercado de alimentos ahí en Tres Marías, ¿no? Y al principio, hace algunos años, este, eh, el que tenía más clientes pues, era el que vendía más barato, más rico, ¿no? Ahora tiene más clientes, el que vende más barato, más rico, pero además te recibe pagos con tarjeta. Seguramente el siguiente nivel de evolución mercantil va a ser, te voy a recibir incluso bitcoins o la criptomoneda que sea, ¿no? Pero, ¿cuál es la forma en la que tú al recibir, ¿no? Tú como comerciante o como negociante, al momento de recibir una bitcoin, puedes constatar su, su validez o su valor, tomando en consideración que, bueno, hasta ahorita, como dice el maestro Ángel, eh, puedes comprar pollo frito o puedes comprar una pizza, como tú dijiste, ¿no? Pero imagínate que quiero llegar a comprar un terreno, quiero llegar a comprar un auto de lujo, quiero llegar a comprar una residencia. Este, pues no, es una cosa... Así como que, bueno, pues si no, si no son buenos, pues ni modo, no ya se llevó la cubeta de pollo gratis, ¿no? O sea, ¿cómo poder más o menos darnos una idea, ¿no? Digo, tú nos acabas de decir en el bloque anterior que no hay una calificación que te dé la certeza al 100%, ¿no? Y que es, pareciera más un poquito más de expertise tú como, como conocedor de ese tipo de, de transacciones. Pero me imagino que debe haber un piso mínimo de requisitos que deberán de verse cubiertos, por lo menos en la parte tecnológica. Que tienen esa seguridad de claro. parcelar una transacción. Sí, porque si te dan un billete eh, impreso en un papel de estraza, pues te das de cuenta de inmediato que no es válido, ¿no? Es un billete falso. Pero en el caso de las criptomonedas, ¿qué tips nos podrías dar ahí? Bueno, eh, en el momento en el que una empresa uh -huh. saca una moneda al mercado, uh -huh. hace un white paper, que es como la explicación de esta moneda. Todo uh -huh. el trasfondo que tiene, la utilidad uh -huh. que le va a dar, de dónde viene, cuál es la empresa, si es seria o no. Qué respaldo y demás, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, realmente, las empresas que están aceptando criptomonedas ya hicieron todo un estudio atrás, no se van a arriesgar, como tú dices, a. Porque aunque sea que en Toki Fry Chicken no te van a decir, como, oye, 10.000 personas vienen me compran pollo y esa ya moneda. Ya le vas, no vas le vas a cobrar este, el comercial, ¿eh? <laughs> uh -huh. Por eso justo fue atrás de cámaras. <laughs> sí, 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 es verdad, es verdad. Uh -huh. Este. Entonces, obviamente todas estas empresas ya hacen todo un estudio atrás para uh -huh. no tomar riesgos que no deberían de tomar. Sí. Uno como persona que quiere invertir o que quiere adquirir estos activos virtuales, es muy bueno asesorarse de gente como conocedora, es muy bueno tomar en cuenta el tiempo que lleva esta criptomoneda, fijarte sobre todo qué empresas ya la aceptan, qué empresas no la aceptan. Porque, a ver, por ejemplo, en el caso del pollo frito, ¿no? Eh, ¿No sabes tú si esa criptomoneda es generada por ellos mismos? No, desconozco el porque, tema. Es... Digo, porque el punto es ese, ¿no? O sea... Yo te puedo recibir sin problema mi propia criptomoneda porque yo la respaldo y yo sé qué características tecnológicas debe de tener para validarla al momento de la recepción, ¿no? Pero si me dices, "Oye, traigo la criptomoneda de la empresa X y quiero comprarme un traje o quiero comprarme un auto, o quiero comprarme lo que sea." Pero por lo que estoy entendiendo sería entonces esta empresa que se dedica a vender pollo frito, que es la receptora de las criptomonedas, uh -huh. quien le da ese valor. O sea, es que aquí a mí si no me queda claro quién le da el valor a esa criptomoneda, es decir, porque tengo entendido que en un momento determinado yo puedo cambiar las criptomonedas por dinero, pues dinero real, ¿no? dinero, dinero corriente. corriente. Entonces, ¿quién es el que le da el valor? ¿Yo cómo puedo decir tengo una criptomoneda que la puedo este, partir en cuatro y cada pedazo vale determinado determinada cantidad? O sea, ¿cómo es que yo conozco esa cantidad? ¿De dónde nace? En el, en el mismo ICO... Cuando se saca la moneda al mercado, dicen, esta moneda, hay 100 monedas y van a valer 50 pesos. Entonces, okay. ¡pum! Se reparten esas monedas, valen 50 pesos. Y de repente la gente se da cuenta de que esta moneda es muy útil, que te la aceptan en muchísimos lugares y que tiene un valor intrínseco realmente que vale la pena. La quieren, la quieren, la quieren, la quieren. Entonces... Solamente hay 100 monedas que valían 50 pesos, pero hay 500 personas que la quieren. Entonces empieza Entonces, a subir, empieza a subir. Okay. Empieza a subir es como de la cotización la gente... en la bolsa. Exactamente, exactamente. Okay. Y eso se prestó a que se tuviera un mal precepto de estos activos y uh -huh. se utilizaran como inversiones, que realmente no es su trasfondo. Su trasfondo no es ser una inversión. Sino es la transacción. Es facilitar eso. los medios de pago. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Uh -huh. Cuando tú aceptas tarjeta, como uh -huh. cualquier establecimiento, ¿Sí? pues el banco te cobra una comisión. Claro. Porque el banco tiene que pagar un establecimiento, el banco tiene que pagar a los empleados. Etcétera. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con las criptomonedas? Lo que quieren hacer es sustituir las tarjetas de crédito y cobrarte una comisión mucho más baja y la lógica es yo como un creador de la criptomoneda no tengo instituciones y inmuebles en donde tengo que operar no tengo a demasiada gente como los banqueros que están ahí que tienen que pagar un sueldo entonces los costos de las criptomonedas son mucho más baratos y el costo operativo tanto, el costo operativo exactamente es mucho mm. más bajo y por lo tanto la comisión que te va a cobrar a ti como negocio operar con estas criptomonedas es mucho más bajo que si fuera una tarjeta de crédito sí pero también una es un de mayor recursos, riesgo no por supuesto hoy en día es un mayor riesgo yo creo que conforme vayamos avanzando y las regulaciones Vayan apretando un poquito más este tema, cerrándolo y protegiéndolo, va a ser más seguro. Ok, pero bueno, ya que entramos al tema de las regulaciones, ya nos queda claro de alguna manera cómo surgen, cuáles son las principales motivaciones y, y los usos más, más comunes que se le dan. Vamos a hablar ya de negocios, ¿no? Ok, no es lo mismo decir este, voy a comprar pollo frito, voy a pagar con la criptomoneda, es decir voy a crear toda una industria ¿no? de la criptomoneda para hacer negocios, ¿no? ¿Qué negocios se pueden generar o qué negocios hay alrededor de una criptomoneda? Es una pregunta muy interesante. Realmente, en primera instancia, las criptomonedas se pueden a adaptar a cualquier negocio. Uh -huh. Entonces, más que innovar, es facilitar lo que ya existe. Ok. Eh, obviamente, por ejemplo, en temas de seguros, como uh -huh. lo habíamos platicado en el corte. Sí puede llegar a ser mucho más fácil y mucho más costeable para cualquier persona el tener un seguro en criptomonedas. Las uh -huh. criptomonedas funcionan como contratos electrónicos uh -huh. en donde ya hay un algoritmo en el que dice, si pasa tal, la consecuencia va a ser B. Y si pasa tal, la consecuencia va a ser A. Okay. Entonces, realmente se le puede dar muchos usos. Obviamente, es cuestión de programar las monedas se puede decir. Bueno, yo creo que aquí tendríamos que partir primero, antes de programar, de, de idear, ¿no? O sea, qué usos le vienen a dar estas figuras a un mercado que, como bien dices, ya existe, pero que tiene problemáticas eh, en el mundo material, digámoslo de esta manera. No, y además ¿no? la, la, la falta de regulación, que justo es el tema que, que me gustaría que tocáramos para llevarlo ya eh, la tendencia que sea de lo legal. Como un primer momento tenemos ya la ley Fintech que ya reconoce este estas formas de pago, estas transacciones que se dan a, eh, a través de las empresas de sistemas financieros y plataformas Las financieras. plataformas financieras y más uh -huh. adelante ahorita un problema al que nos vamos a enfrentar. Si estas monedas tienen un valor, como bien dices, la parte de las ganancias que me pueda generar a mí, pues van a tener evidentemente que pagar un impuesto, pero es pero un tema que me gustaría que tocáramos después del corte, ¿no? Ya te digo que encontraba <laughs> la inspiración aquí en regresamos. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Thank you. La vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Queridos amigos, seguimos aquí en este programa Abogado Corporativo platicando muy este interesantemente con Elan Dan, que es especialista en estos temas de la tecnología financiera, de los nuevos Modelos de negocios electrónicos y cómo es que la criptomoneda está empezando a revolucionar, pues no solamente el mundo de los negocios, sino yo diría que el mundo completo, ¿no? Eh, nos habíamos quedado en el corte de cuál era la forma en que se podrían empezar a, a generar los grandes negocios en el tema de las criptomonedas, ¿no? Y creo que sería interesante retomar un punto de lo que nuestro experto nos mencionaba al inicio del programa. La criptomoneda en realidad tiene como función el ser un facilitador de negocios al permitir que las transacciones puedan fluir de una manera más ágil, más rápida, utilizando la plataforma de Internet y no los sistemas de cambios o de pagos convencionales. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Y bueno, ¿cuál era la, la cuestión que estabas tú dilucidando, Ángel? Justo yo decía, sabemos que hace falta mucha regulación al respecto. Yo eh, ponía o centraba la atención. En el punto en el que decíamos ya está la ley fintech una ley en la que ya se reconocen estos medios alternativos de generar negocios, ¿no? A través de las plataformas tecnológicas. ¿Qué es lo que tú consideras, a, a tu parecer, que se tiene que regular al respecto? Porque yo creo que sí hay mucha confusión para quien no estamos tan inmersos como tú en, en el tema de decir que fue justo la pregunta que yo hacía hace un momento, ¿no? No sé si malamente, una criptomoneda tiene un valor. El valor va a depender de, de, de qué tanto estén solicitando esta criptomoneda. Es justo lo que le va a dar valor. ¿Hasta ahí estamos bien? Correcto. O sea, se le asigna un valor y depende de la necesidad o la, lo que quiera la gente respecto de esas bitcoins, le van a dar un valor. Ese valor puede ser que las personas finalmente sí terminen especulando al respecto. Si bien, como lo comenta el doctor, es un facilitador para las transacciones comerciales. Que incluso hablamos de economización de recursos para las empresas. Si bien es cierto que es para eso la naturaleza, también es cierto que una persona que, que escuche lo que acabas de mencionar ahorita, el valor es: hay 100 criptomonedas y depende de cuántos quieran esa criptomoneda. Este, yo puedo decir, a mí dame 50 criptomonedas y pues yo sé que esas van a tener un valor porque todos las van, las van a querer. ¿estás sí, de acuerdo? Y, si, y si todas las quieren. Aunque hayan sido emitidas con un valor nominal de 50 pesos, no faltará el que diga, pues yo te doy 60, pero véndemela a mí. Y, y que no, se, yo se te genere doy 70, esa parte ¿no? de la especulación. Uh -huh. Y en consecuencia, pues una ganancia respecto de esa compra-venta de, de bitcoins, de activos, como le denominabas en un principio. Que es lo que faltaría a tu juicio para que se regule esta parte y que a lo mejor no se pierda de vista que no es un tema especulativo, si no es un tema de facilitar transacciones. las transacciones eh, comerciales. Yo creo que más allá de una regulación jurídica como tal, es un tema social. Yo creo que la gente tiene que entender cómo se usan estos nuevos activos virtuales, qué es lo que te da, qué es lo que no te da, y obviamente lo que las hizo famosas sí fue las cantidades de dinero gigantes que algunas personas hicieron especulando con ellas. Pero para que esto cambie es solamente que se empiecen a usar más, que pase el tiempo y que la población mundial entienda que son un método de pago y que no es un medio especulativo. Ahora, por ejemplo... La, hay gente que especula con monedas, con divisas de países y obviamente va a seguir ocurriendo con las criptomonedas. Pero un dólar no está hecho para especular, un dólar está hecho para pagar en los países en donde el dólar es aceptado, al igual que el peso. Sí, para al... generar un ahorro o para, para hacer un medio de cambio, ¿no? Correcto. Sí, para que la gente entienda esta parte, yo creo que hace falta, en primer lugar, más difusión. Y yo sí mira, siento, de cierta edad, que tiene que ser más regular. En nuestro país lo que falta es cultura financiera. Si hacemos un censo... De población, yo casi estoy seguro que menos del 40 o 35% de la población hace uso de los servicios financieros básicos. Yo, yo diría... y, eso, y eso, a raíz de que, bueno, ya por cuestiones legales y fiscales, pues ya ves que se le obliga a las empresas a hacer pagos electrónicos a los, a los trabajadores, ¿no? Pero fuera de una tarjeta de débito donde te depositen la nómina, la verdad es que el uso del sistema financiero en México es mínimo, ¿no? Entonces. Esto facilita un, o es un caldo de cultivo pues, para generar fraudes, el lavado de dinero, este, falta de pago de impuestos, en fin, una cantidad impresionante de situaciones. ¿no? Pero eh, se nos está acabando el, el, el programa y no podemos dejar de platicar un poquito más a fondo de la cuestión fiscal y la cuestión formalmente legal ahora de la ley FinTech. Platícanos, Ilan, ¿qué opinión te merece la ley? ¿Es una ley que responde verdaderamente a lo que hoy en día necesitamos? ¿Nos quedamos cortos? Este, ¿O cómo estamos con esta ley? ¿Será suficiente para regular lo que se viene? Bueno, la fintech realmente responde a la necesidad del gobierno, más mm. que a nuestra necesidad como ciudadanos y mm -hmm. como usuarios de, estas, de estos activos virtuales. ¿Qué es lo que pasa? Como bien dijiste, no estaban regulados, no estaban a la vista del gobierno y se estaban utilizando para evadir impuestos, para una serie de, de temas que no se deberían de estar utilizando. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno se empieza a dar cuenta de que hay ya muchísimo dinero inmerso ahí y dicen, pues tenemos que tenerlo vigilado de alguna forma. Así como el cash lo tuvieron que vigilar de cierta forma y orillar a la gente, ahora las criptomonedas igual. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace la fintech? La fintech únicamente quiere tener bien a la vista todos los recursos que se muevan en criptomonedas. Entonces, tú como empresa, si quieres aceptar criptomonedas o si quieres hacer tu propia criptomoneda, o si quieres hacer una plataforma en la que se puedan transaccionar criptomonedas, tú vas a tener que ahora tener una contabilidad perfectamente bien estructurada y muy muy estricta en donde puedas dividir todos los activos, en donde puedas dividir todas las operaciones que ha hecho cada cliente, cuánto dinero, cómo, de dónde viene. Bueno, que te voy a decir una cosa, eh, digo, tocaste mi vena de contador y eso me duele. <laughs> las contabilidades o sea, no hay contabilidades bien hechas o mal hechas. El mal hecho es el contador que lo hace, ¿no? Correcto. O sea, cualquier contabilidad tendría que contar con un sistema de información tan detallado como tú lo mencionas, ¿no? Porque imagínate, es como si dijéramos un almacén como Walmart, ¿no? Que no lleve un inventario y un control específico de todos los activos. Híjole, pues nada más con los yogures y la fruta y la verdura ya perdimos el control. Pues no, ¿verdad? Correcto. Pero bueno, a lo que, a lo que yo me refiero es que eh, coincido contigo. La contabilidad debe de permitir, ¿verdad?, de, de primera mano el tener perfectamente ubicadas, ¿no?, el, el tipo de criptomonedas, este, quiénes son los deudores, quiénes son los acreedores, quién te debe, a quién le debes, etcétera, para que efectivamente el gobierno mantenga ese... Ese radar, digamos, ¿no? funcionando en torno al, a los recursos financieros que se pueden estar transaccionando. Porque, mira, esto es como en cualquier negocio. Llámale Bitcoin, llámale criptomoneda, llámale activo, este, ¿cómo le llaman la Activo virtual. Llámale como se te pegue la gana. Pero va a llegar un momento, ¿sí? En que ese activo virtual, criptomoneda o Bitcoin, se va a terminar convirtiendo en un activo real y material consumible por una persona... Real, identificable, física, humana, ¿no? Y es ahí donde el fisco, yo creo que no debe de perder la huella, ¿no? Es justo lo que hace. Ahorita se fijan los peces gordos. Uh -huh. Tú, como persona física, puedes tener tus criptomonedas y la fintech no te afecta realmente uh -huh. de una manera directa. Uh -huh. ¿Cómo te afecta? Al momento en el que tú quieras gastar estas criptomonedas, para comprar ciertos bienes. Exacto. Las que están reguladas son las empresas que quieren aceptar estas criptomonedas. Entonces te dicen, ok, tú puedes aceptar criptomonedas para vender tu producto o servicio, etc. Nada más, sí me vas a tener que decir a quién se lo vendiste, claro. de dónde sacó esas criptomonedas. Claro. Y es básicamente lo que hace la fintech: divide a, los, a las instituciones, las denomina instituciones de tecnología financiera. Mm -hmm. Para poder ser una institución de tecnología financiera, dice el artículo 11 que tienes que sacar una autorización. La autorización te pide varios anexos. Junto con ellos, tu, tu acta constitutiva, en donde tienes que tener muy limitado tu objeto social. La, la autorización también tiene muy específicas las actividades. Bueno, que más, que, más, más que limitado será focalizado al sector, ¿no? Focalizado al sector, mm -hmm. exactamente. Mm -hmm. Y tu autorización tiene muy, muy, muy limitadas las, las actividades que tú puedes llevar a cabo. Sí, como los bancos, ¿no? Un banco puede hacer esto y no puede hacer esto, ¿no? Desde mi punto de vista. Hoy en día no, pero en un par de años podrían llegar a sustituir a los bancos las instituciones de tecnología financiera. Están muy muy reguladas, casi igual que los bancos. Tienen que tener ciertas reservas, tienen que estar diariamente depositando todos los activos que tengan uh -huh. en otro en otra entidad que esté utilizada para ello. O sea, realmente están cuidando mucho a los peces gordos, como lo habíamos mencionado. Okay. Y bueno, los peces gordos que decidan adherirse a este sistema. Por supuesto, por como dice Leopoldo, va a ser un facilitador, va a ser un valor agregado a tu negocio, el poder transaccionar y el poder recibir este tipo de activos. Y, y seguramente la gran mayoría que tenga la capacidad de hacerlo lo va a hacer, porque volvemos a lo mismo. Me voy al ejemplo básico, ¿no? Tienes un, una opción de 10 puestos de quesadillas en la marquesa, ¿no? Y de los 10 solamente uno acepta tarjeta o acepta bitcoins, pues es el que va a estar hasta el gorro, ¿no? Porque finalmente esa es la oportunidad de ser más competitivo en un negocio en donde ya existe la competencia, pero simplemente se está dando esa variación, ¿no? Así es. Pues bueno, queridos amigos, pues desafortunadamente este programa ya termina. Eh, agradecemos a nuestro querido amigo Elan Dan por habernos venido a ilustrar respecto de qué es una criptomoneda, cómo, cómo funciona, cuáles han sido sus primeros pasos y finalmente eh, cuál es la expectativa que se tiene tanto en el ámbito legal como fiscal. Los esperamos el próximo jueves, Ángel. No, pero me parece que todavía nos este, falta un bloque por, por agotar, vamos? Pues tú me estás diciendo que le cortemos. No, que le cortemos porque nos tenemos ah, que ir no. nuevamente a un corte. A ver, producción, ya pongan orden aquí. <laughs> sí, porque, nos con este, a todos, este muchacho, nos confunden vamos, a todos, hombre. Vamos a tener un entrenamiento exhaustivo al respecto. Bueno, ya entrenamos la salida para la. Ya, para okay. la que sí, sigue, ya va a salir <risa> muy <risa> bien. Bueno, entonces, retomando el tema, ¿no? Regresamos en un momento. Ok, adelante. No, ahora sí vienes de. Desde... <laughs> Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Si tú no, queridos amigos, ya estamos de vuelta en este cuarto y último bloque, justo platicando. Cuarto y accidentado bloque. Y accidentado <laughs> bloque. Muy atropellado, diría, ¿no? Ajá. Pues bueno, justo estábamos eh, comentando cuáles serían las recomendaciones que tú nos tendrías para el público que nos ve en este momento, si es que deciden verse involucrados en este tema de esta dinámica, la... dinámica de tecnología financiera y de las criptomonedas, porque casi nos está pasando lo que a lo mejor. Diría el doc que ya no soy este millennial, ¿no? Lo que en los años 80, justo cuando nos Oye, nos dificultaba. Imagínate, el Banco de México sale saca las monedas de 10 pesos conmemorativas y me pregunta que si son buenas, ¿no? favor, <laughs> imagínate, una, una criptomoneda, ¿no? Pues sí, la invitación justo es eso, a que se, se vean inmersos en estos temas eh, y que no les suceda como en los 80, ya lo decía hace un momento, en donde al, eh, mandar un mensaje electrónico, un, un, un mensaje de texto, pues éramos renuentes a lo mejor en ese entonces de hacerlo pues, por el desconocimiento de. De, de lo que se trataba en ese entonces, ¿no? Ahora, pues, para nosotros ya es con una facilidad todo por este mensaje de texto, todo por correo electrónico. Pero concretamente, ¿qué es lo que tú le recomendarías al auditorio si quieren verse inmersos en este tema, si quieren empezar a, a utilizar este tema de las criptomonedas para ser eh, como facilitador de negocio, como un medio de transporte, de, de facilitar un negocio? Bueno, yo recomendaría en una primera instancia informarse. Es muy fácil agarrar lo primero que te llega y creer en milagros para hacerte millonario y entonces ya caes, son las primeras personas que Y ya caen. ves que al mexicano ni se le da eso, ¿eh? Sí, sí. <laughs> entonces es importante obviamente informarse. En segundo lugar, yo en lo personal no lo manejo como un método de inversión, yo uh -huh. no lo veo como un... Uh, para un axiom, especular. Para, para especular. Se puede hacer, yo recomiendo que la gente que quiera especular con esto, se acerque a un experto, a alguien que haya estudiado finanzas y que esté realmente inmerso en este tema y tal vez tomar el riesgo, obviamente es un riesgo como todo lo demás, pero recomendaría ver el uso que realmente tiene, entender para qué va a funcionar, cómo va a funcionar, y entonces te puedes ir adentrando un poquito más, fijarte muy bien qué criptomonedas están siendo aceptadas en el mundo. En México vamos a tener al Banco de México autorizando las monedas, diciendo cuáles van a tener validez y cuáles no, aunque okay. obviamente se lava las manos por cualquier fraude, pero uh -huh. si dice... Es bajo tu propio riesgo, ¿no? Exactamente, pero sí te va a descartar a la mayoría de las monedas que existen. ¿cierto? Sí, pues es así como el mercado Forex, ¿no? Que ni siquiera está regulado en México, y sin embargo, pues mucha gente invi este, invierte en el mercado Forex, pero claro, debidamente asesorados y advertidos, ¿no? Esto te puede generar una pérdida y tú sabes si le entras, ¿no? Exactamente. Entonces, pues eso, estar bien informados asesorarse, no dejarse llevar por los rumores ni por la especulación de, del público en general. Uh -huh. y, ¿Y las fake news? Porque ya ves que de repente salen en Facebook, ¿no? ¿No? Que la criptomoneda fulana y que la criptomoneda perengana, ¿no? Y ahí se va la gente, ¿no? Sin, sin documentarse, sin leer nada, ¿no? Sí, de repente uno le pega y uh -huh. se ganan los millones, pero para que ese señor se haya ganado los millones es porque millones de personas perdieron muchísimo dinero uh -huh. al mismo tiempo. Entonces, sí, no, no hacer como si es un sorteo, no dejarte llevar, no, no jugar con tu dinero así, porque lo vas a acabar tirando a la basura. Oye, y por ejemplo, Elan, si yo tengo un cliente que me dice, oye, ¿cómo le hago? Fíjate que en el negocio de enfrente al mío, este, pues ya me está empezando a comer el mercado, porque ellos, este, pues resulta que de la noche a la mañana, pusieron un letrerito que decía, se aceptan criptomonedas. Y, pues, obviamente están incrementando sus ventas de manera importante y los clientes que yo tenía, pues, ahora se están yendo del otro lado. ¿Qué tendría yo que hacer para poder, pues, contrarrestar ese efecto de competencia, no? Pues, yo creo que ahí lo primero sí sería llamarme por teléfono, ¿no, no es cierto? <laughs> es... Otro comercial, ¿no? <laughs> no, necesitaría sacar una autorización para okay. operar como ITF. Okay. Sería reunir ciertos requisitos. ¿Como cuáles? Así en términos muy generales pues incluir en tu acta constitutiva en tu objeto social uh -huh. el poder recibir criptomonedas el okay. poder pagar criptomonedas okay. y son requisitos realmente básicos eh, hacer una política de divulgación de riesgos okay. eh, hacer una, un programa de de te, o sea, cómo va a estar respaldada tu plataforma para recibir pagos y hacer pagos. Uh -huh. Y básicamente eso, que las autoridades financieras puedan determinar si estás capacitado o no para recibir pagos y hacer pagos con criterio, Técnica ¿verdad? y tecnológicamente, obviamente, ¿no? Te voy a hacer una pregunta para cerrar el programa. Si no quieres, no me la respondas, porque obviamente no tiene que ver necesariamente con tu tema, ¿no? Y no quisiera tampoco este, dejarte mal parado aquí con el auditorio, ¿no? Pero, a ver, tú sabes que existe una un alegente lavado. Correcto. ¿Tú le propondrías al Congreso ¿no? una reforma donde se incluyese como actividad vulnerable el uso de las criptomonedas? Sí, definitivamente sí. De hecho, yo creo que es el trasfondo de la fintech. Uh -huh. Tal vez, como una primera instancia, antes de sacar una ley, pues, que realmente es útil y al mismo tiempo no, uh -huh. deberían de haber hecho eso. Una simple reforma uh -huh. a la ley antilavado para prevenir... Estos, estos asuntos que no, que no están dentro de la ley, y posteriormente hace una normativa mucho más específica y mucho más completa. Lo que pasa con la fintech es que sí hicieron algunas reformas a leyes secundarias y todo, todo pero dejan muy abiertos todos los temas. En la mayoría de los artículos te dicen: Bueno, y la Comisión Nacional Bancaria y Valores y el Banco de México emitirán reglas de carácter general para. que es, ni siquiera es ley, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Entonces, sí, por supuesto que sería una gran idea. Y también les recomendaría que, que modificaran una reforma, que hicieran una reforma a las leyes fiscales, porque no han hecho nada al respecto y me parece que debería tener un tratamiento fiscal específico. específico. Perfecto, muy bien. Pues ahora sí, por favor, este, ahora te toca despedir a ti, a ver si es en serio. <laughs> pues pues que podemos decir ¿Cómo? un tema por demás interesante, yo creo que da, da para más definitivamente, una hora es nada para poder desarrollar este tipo de, de, de temas que, que nos abordan, con la oleada de tecnologías que nos avasallan, ¿no? Pero pues bueno, agradecerte, Ilan, que pues el favor de tu tiempo, eh, de que nos arranques aquí de las garras de la ignorancia, ¿no? Y que seguramente bueno pues hacerte abierta, la, dejarte abierta la invitación para que en un momento determinado vengas nuevamente a, a explicarnos estos temas de las tecnologías financieras. Ahora que ya tengas más dominado los tiempos para que no des en falso la salida del programa. Entonces... <laughs> Agradecerle al público, muchas gracias por, eh, por la atención de de, de su tiempo también, doctor. Pues, queridos amigos, como siempre, sus amigos de abogado corporativo se despiden por el día de hoy, pero nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.